Hola bonitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidas a su canal Ideas en Crochet. En esta ocasión vamos a continuar trabajando en nuestro hermoso cuadro para mantel. Es un cuadro de corazones que estamos realizando. Así que bueno, pues espero que lo vayan haciendo conmigo. Todo este avance previo ya está disponible aquí en el canal. Y trabajamos hasta la vuelta número 18. El día de hoy vamos a comenzar a trabajar a partir de la vuelta número 19. Antes de iniciar, como siempre, les invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video y que me regalen su like. Si tienen alguna duda o comentario, háganmelo saber y con mucho gusto les estaré respondiendo. Bien, pues vamos a iniciar con nuestra vuelta número 19 con 4 puntos altos, 3 casitas y 7 puntos altos. Voy a subir aquí con 3 cadenas representando el primer punto alto, 2, 3 y 4. Hago 2 cadenas. Fijo encima de el primer punto alto, 2 cadenas, fijo encima de el cuarto punto alto, 2 cadenas y fijo encima de mi siguiente casita. Este es el primero de 7, voy a tejer el 2 y el 3 adentro del ojal. Cuatro, cinco y seis adentro del ojal y siete. Así bonitas. Ahora vamos a continuar con una casita, 4 puntos altos y 2 casitas. Tejo 2 cadenas, fijo encima de el cuarto punto alto de abajo. Este es el primero de 4. 2, 3, 4. Tejo 2 cadenas, fijo encima de el último punto alto. 2 cadenas y fijo encima de mi siguiente casita. Así. Vamos a continuar con 19 puntos altos y una casita. Este es el primero de 19. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 puntos altos. Hago 2 cadenas y fijo encima de mi cuarto punto alto siguiente. Así. Ahora vamos a continuar con 4 puntos altos y una casita. Este es el primero de 4. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal. El 4 encima del primer punto alto siguiente. Tejo 2 cadenas
y fijo encima de el cuarto punto alto siguiente. Voy a tejer nuevamente 19 puntos altos. Este es el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tejo el 17 y el 18 adentro del ojal y el 19 encima del siguiente punto alto. Así. Vamos a continuar ahora con dos casitas, cuatro puntos altos y una casita. Tejo dos cadenas, fijo encima del primer punto alto siguiente, dos cadenas, fijo encima del cuarto punto alto siguiente. Este es el primero de cuatro, dos, tres, cuatro. Hago dos cadenas y fijo encima de mi último punto alto. Así. Y vamos a cerrar nuestra vuelta con 7 puntos altos, 3 casitas y 4 puntos altos. Este es el primero de 7. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal. 4, 5 y 6 adentro del ojal. 7 encima de mi primer punto alto siguiente, hago dos cadenas, fijo encima de el primer punto alto, dos cadenas encima de el cuarto, dos cadenas y encima de el primero siguiente. Este es el primero de 4, 2, 3 y 4. Y de esta manera es como cierro mi vuelta número 19. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 20. Iniciamos con 4 puntos altos, 2 casitas y 4 puntos altos. Voy a subir aquí con 3 cadenas, tomo lazada, tejo otros 3 puntos altos más. Y 4. Hago 2 cadenas. Fijo encima de mi primer casita. 2 cadenas. Fijo encima de la segunda. Este es el primero de 4. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal. 4 encima de el siguiente punto alto. Así bonitas. Ahora voy a continuar con 2 casitas, 4 puntos altos y 3 casitas. Tejo 2 cadenas, fijo encima de el cuarto punto alto de abajo, 2 cadenas, fijo encima de el último punto alto de abajo.
Este es el primero de 4. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal. El 4 encima de el primer punto alto siguiente. Y tejo 2 cadenas, fijo encima de el cuarto punto alto. 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente casita. 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Así. Ahora vamos a continuar con 16 puntos altos, una casita y 10 puntos altos. Este es el primero de 16. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tejo 2 cadenas, fijo encima de el último punto alto y este es el primero de 10. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Tejo el 8 y el 9 adentro del ojal. 10. Así, bonitas. Ahora vamos a continuar con una casita, 16 puntos altos y 3 casitas. Tejo 2 cadenas. Fijo encima de el cuarto punto alto. Este es el primero de 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos altos. Vamos a continuar con 2 cadenas. Fijo encima de mi primer casita. 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente, 2 cadenas y fijo encima de el cuarto punto alto, así. Ahora vamos a realizar 4 puntos altos, 2 casitas y 4 puntos altos. Este es el primero de 4,
tejo el 2 y el 3 adentro del ojal, el 4 encima de el primer punto alto siguiente, hago dos cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto, dos cadenas y fijo encima de el último punto alto. Así. Vamos a continuar con el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima de el primer punto alto siguiente. Vuelvo a tejer estas dos casitas y estos cuatro puntos altos. Hago dos cadenas. 1, 2 cadenas, fijo el 2 encima de el primer punto alto, 2, 3 y 4 puntos altos. Y es así como cierro mi vuelta número 20. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 21. Iniciamos con 4 puntos altos, una casita y 4 puntos altos. Voy a subir aquí con 3 cadenas representando el primero. Voy a tejer 3 puntos altos más, 2, 3 y 4. Tejo dos cadenas, fijo encima de mi siguiente punto alto. Este vuelve a ser el primero de 4. Hago el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima de el primer punto alto siguiente. Así. Ahora vamos a continuar con 2 casitas, 4 puntos altos y 5 casitas. Tejo dos cadenas, fijo encima de el cuarto punto alto siguiente, 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente casita. Este es el primero de 4. Hago el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima de el primer punto alto siguiente. Tejo dos cadenas, fijo encima de el cuarto punto alto, 2 cadenas, 2 3 Fijo la cuarta encima de el primer punto alto siguiente y la quinta encima de el cuarto punto alto siguiente. Así. Vamos a continuar con 10 puntos altos, una casita, 16 puntos altos. Este es el primero de 10. Me apoyo en los que tengo abajo. 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 puntos altos. Tejo dos cadenas, fijo encima de el último punto alto de abajo y ahora este es el primero de 16. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal cuatro cinco 6, 7, 8, 9
10, 11, 12, 13, dejo el 14 y el 15 adentro del ojal y el 16 encima del primer punto alto siguiente. Así. Ahora vamos a continuar con una casita, 10 puntos altos y 5 casitas. Tejo dos cadenas, fijo encima del cuarto punto alto. Este es el primero de 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos altos y hago dos cadenas, fijo encima de el último punto alto, dos cadenas, 2, 3, fijo la cuarta encima de el primer punto alto y la quinta la fijo encima de el cuarto punto alto. Así. Y vamos a continuar con 4 puntos altos y 2 casitas. Este es el primero de 4. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima del primer punto alto siguiente. Hago dos cadenas, fijo encima del primer punto alto, dos cadenas y fijo encima del cuarto punto alto. Y cierro mi vuelta tejiendo 4 puntos altos, una casita y 4 puntos altos. Este es el primero de 4. Hago el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima de el primer punto alto siguiente. Voy a tejer dos cadenas, fijo encima de el primer punto alto siguiente. Este es nuevamente el primero de 4. 2, 3 y 4. Y de esta manera es como cierro mi vuelta número 21. Pues bien, princesas, yo hasta aquí voy a dejar este video. No sin antes agradecerles mucho el favor de su atención. Deseo que sigan pasando un excelente día, que Dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias. Bye.